Bien, pues una sensación muy positiva cuando alguien ejerce el derecho al voto, especialmente en un país donde hubo que luchar muchos años para conseguir una democracia, pues cuando alguien ejerce el derecho al voto, pues tiene una sensación muy positiva y sobre todo si hay que esperar, si hay que hacer cola para poderlo ejercer y por lo tanto eso indica pues que hay muchas personas que tienen interés por votar, por participar en estas elecciones, que evidentemente son las elecciones trascendentales para los catalanes y las catalanas. Destacar también que a pesar de la trascendencia de las elecciones, hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género y por lo tanto hay días en los que tenemos que recordar, independientemente de que se pueda votar, tenemos que recordar la situación de muchas mujeres en este país que todavía sufren este tipo de violencia y que todos juntos tenemos que luchar para erradicar. ¿Cómo va a pasar la jornada de hoy? Pues voy a estar en el ayuntamiento con las personas que están coordinando todos los servicios que tienen que ver con las elecciones. Voy a estar también aquí en el partido en la ciudad de Terrassa y después pues por la tarde iré al partido a Barcelona pues a seguir el escrutinio y los resultados electorales.